que nací en el Tatá. Mi mamá hizo judo, como te dije, mi papá. Y soy la primera mujer que fue a la final de los Juegos Olímpicos. A una final, a una medalla de bronce. Historia. Historia para el judo. El sueño de un atleta, de un deportista, es ir a los Juegos Olímpicos y ganar una medalla. Y para hacer eso, tú tienes que hacer muchos sacrificios. Hola, hello, konnichiwa, soy Keito Homa, bienvenido a mi canal. Hoy vamos a conocer atleta olímpico de judo venezolana, judoka venezolanas. Vamos a conocer. Lo que pasa es, judo es un práctica arte marcial japonés, pero también es el juego de olimpiada. Y varios venezolanos también practicando ahí, practicando en Japón también. Y aquí ahora mismo preparando, imagínate, para ir a Japón también y luego olimpiada en París. Éxito. Hay que conocer su historia. ¿Cómo empezaste eso? Vamos a conocer. Mira, Centro Nacional de Judo. Caballete, mira, vamos a conocer. Ahí la gente practica. Primera vez yo te conocí, ¿verdad? ¿Sí? Como personalmente. Sí. Nunca me habías visto. De verdad, un placer. De verdad, gracias. Gran padre. Caballete. Para que sepa. Para que sepa. Yo vi allá antes. Yo grabando una vez. ¡Pum! ¡Tacatá! No, sí, ¡tacatá! No, no, vale. No, 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 vale. Ah, no, quita, quita. Bruno, para allá, Bruno. Brunito, Brunito es amigo mío. Bruno, guardia, guardia. Sí, pues ya, ya conocí yo. Ya. Ya está bien. Ay, ya. ¿Sí? No hace nada, le seguro. No, ah, sí. Ah, verdad, gracias, amigo. Guardia. Un, ¿un placer, mucho gusto? Keito, un placer, mucho gusto. Un placer. ¿Tú comité? No, no, así. Así, chocotón. Ah, así. ¿El Centro Nacional de Judo? Aquí se. Siempre tenía. ¿Tú quieres comida? No, no, yo estoy bien. Yo comí, yo comí. Sí, sí, gracias. Mira. ¿El Centro Nacional de Judo? Yo lo conozco, ella. Acabo de conocer ella. ¿Cuál? Ah. Alice. ¿Verdad? Aquí, aquí, mira. Igualita, igualita. Igualita, yeah, otro nivel, en serio. Para, imagínate, vamos a conocer. Hay que conocer a Anison, tu historia, ¿verdad? Por favor, cuéntame. ¿Verdad? Mira, Anly Keris. Esto es un. Esto es una campeona mundial. ¿Campeona mundial? Sí. ¿En serio? Estoy yo. Sí. Está el Bismarck. Ah, ahorita está. La vas a conocer. Oh, por favor, sí. Que está totalmente diferente, pero. Campeona olímpica juvenil. Campeona mundial de judo. Nosotros fuimos a Tokio. Ajá. Con otra muchacha que se llama Karen León. Okay. Campeona paralímpica. Ah, yo también. Tercero en los Juegos Paralímpicos. Bien. Y otro medallista paralímpico. Aquí siempre se ve, siempre existe, sí, aquí judo, siempre judo. Sí. De mucho tiempo, mi madre. Aquí viven los judokas cuando se van. Judoka. Sí, aquí están. Está el equipo nacional que está en ruta olímpica. Okay. Y el equipo que va a los bolivarianos en Sucre, Bolivia. Verdad. Esto está cerrado. Ah, ok, no, no, no. ¡Sensei! ¡Ay, yo toco! ¡Aquí! ¡Increíble, verdad! Gracias por tiempo, ¿verdad? ¡Ay, ya tengo que hacer más! ¡Gran sensei! ¡Sensei, claro! Ah, ¡yo te estoy diciendo! ¡Mira, hijo! ¡Yo estoy pensando cómo es! ¡Un para hacer el producto! ¡Estúpido yo! Ahí está el guardián. Ah, guardiando eso. Entonces, ahí sensei, no entra nadie. ¡Cállame! ¿Y si te escapas? Ladra. Ay, ay, ay. ¿Verdad? Sí. Entonces, ¿sensei está viviendo acá? Sí, él vive aquí. Son varios sensei. Ah, varios sensei. No sé, bueno. Si este sí, no, donde sea, sí, gracias. Wow, impresionante. Sí, este es el aquí todo olimpiada, o sea, gente de atleta olímpico, práctica. Ahí también. Imagínate. Oh, sí. Es para hacer cuatro. Yo hago judo, es por mi papá. Mi papá es entrenador de judo. Ah, él sí. Tiene un dojo en San Félix, en Ciudad Guayana. Y mi papá conoció a mi mamá en el judo. Mi mamá, ah, no sabía. Mi mamá fue selección nacional de judo desde los 14 años. Adulto. Familia judoka, entonces sí, todo. Se conocieron en el judo. Y bueno, se hicieron novios y aquí estoy. ¿En serio? Sí, entonces, o sea, poquitico. Mi familia, mi familia todos son judokas, incluso. ¿Cómo empezaron ellos? De un poquitico volver. Papá, ¿por qué empezaste judo? Y mamá también, como mismo. Mi mamá, ¿cómo empezó el judo? Mucho tiempo, ¿no? Hace sí, mucho tiempo, o sea. Sí, 1980 y pico. Ajá. Mi papá empezó judo porque hacía muchas artes marciales. Ajá. Y mi mamá empezó judo por su hermana.
Era como que era un boom en ese tiempo, como que en esa zona. Sí. Allá en Ciudad Guayana, o sea, Ciudad Guayana, San Félix. Fue el torta, ¿verdad? O sea, no, por allá. Ciudad Guayana está San Félix. Va, de ese. Entonces eso fue como un boom. Entonces mi mamá se metió en el judo, conoció a mi papá y bueno, tuvieron tres hijos. Los dos venezolanos. Sí, se casaron, pero en ese tiempo eso era como una moda ahí. Mis tíos, todas sus esposas hacían judo. Pero los vecinos se casaron por el judo. Toda esa gente se casó por el judo. Sí. Sí, era como una moda en ese tiempo. Quizás como inmigrante estaba ya en japonés o algo y empezando judo o algo. No lo sé. Bueno, sí. Mi papá, o sea, el dojo se llama Sidor. Es de una empresa básica allá que se llama Sidor. Hay varias empresas como Benalun, Sidor, CBG. No sabía. Perro Minera, sí. Y empezaste usted. Estos tres hermanos, ¿y solamente tú estás haciendo judo? No, todos hicimos judo, pero ahorita sí, soy yo la única que... Bueno, lograste hasta el nivel súper alto, ¿no? Exactamente. Sí. ¿Puedes seguir? ¿Preguntar también? Sí, sí. ¿Cómo es? Empezar cuando es niño, entonces hay un torneo o algo y poco a poco... ¿Cómo ser olimpia, o sea, atleta olímpico? Sí. Bueno, yo empecé como a los 5, 6. En realidad, yo casi que nací ahí. ¿Verdad? Casi que nací en el tatá. Claro, o sea, impresionante. Mi mamá hizo judo, como te dije, mi papá. Entonces yo prácticamente desde chiquita siempre he estado ahí, siempre, porque mi papá se iba a las 2 de la tarde. Empezaba el judo con los preinfantiles e infantiles y yo me quedaba de ese turno y me quedaba en el turno de la tarde noche. O sea, yo hacía judo con los niños y hacía judo con los grandes. Pero lo único que hacía con los grandes era darle... Ah, ok. Es, o sea, darle con el hobby. Y nada, jugaba con ellos, pero entrenaba mis doble turnos. Eso era todos los días, de lunes a viernes. De lunes a viernes. Claro, vas haciendo competencias preinfantiles, después sí, pasas a infantiles, haces infantil, que es de 11 hasta 11, 12 infantil A, 13, 14 infantil B, y ya pasas después al juvenil, cadete y junior, que es de 14 hasta los 20 o 21, creo. Y ya desde los 14 ya eres adulto. Así que puedes competir en el arriba, campeonato. Yo 14 arriba es todo igual, entonces adulto. Puedes competir en el campeonato adulto desde los 14 años. Y tú estabas haciendo eso, me imagino. Ya, yo sí, yo empecé desde los 14, pero quedé campeona nacional desde los 16 años. Y yo tengo ahorita 30. O sea, yo llevo, campeona nacional desde esa edad. Y desde esa edad fue que yo entré a la selección. Sí. No vea como 30. Yo estaba pensando más joven. Todo el mundo piensa que joven, tengo... ¿verdad? No 20, pongas eso. 22 años. Edad es número. ¿Verdad? Pero así poco a poco. Y también aquí viene, entonces, campeonato 17, luego tú eres como... Claro, haces el campeonato de primera porque se divide en primera categoría y segunda categoría. O sea, en primera categoría tienes que pasar de cinturón marrón hacia adelante. Marrón, negro. ¿Cuándo llegaste negro ustedes? Llegué como a los 18. Increíble. Como 18, sí. ¿Pero te gustó? O sea, judo, siempre te gustó. No, siempre no que siempre. Un tiempo no te gustó, no, ¿verdad? Porque, ya te cansaba. O sea, imagínate hacer judo todos los días. Y que entonces mi papá era muy estricto. Imagínate. Demasiado, exacto. Era un sensei súper estricto. Aparte de eso, en la casa era súper estricto. Y hubo un tiempo que trabajé con él también en el judo, entonces era como que mi sensei, mi jefe y mi papá. Papato. Era demasiado difícil, sí. Pero bueno, eso también gracias a Dios, como que por eso también por eso estoy en donde estoy. Mismo. Sí, sí, de verdad. Pero sí. No es fácil, ¿verdad? Sí. Como papá era como estricto, como japonés, o sea, sensei japonés, super, algo. Así. Súper, sí. Como antiguo, o sea, como... Sí, mi papá es como muy así. Sí, sí, o sea, él llegaba a la casa... Si veía algo sucio, mira, ¿por qué no limpiaste esto? ¿Verdad? Sí. Imagínate con disciplina. Me regañaba si las jarras estaban vacías. Y siempre cuando nos portábamos mal, hacía como una reunión y hablaba con los tres. Sí, porque mira, mi hermano me lleva 3 años de diferencia. Ok. Entonces siempre peleábamos. Siempre era como un combate. Como un verdad, como adentro del hermano. Entonces él nos reunía y nos daba consejos. Nos decía qué era lo que no teníamos que hacer. Imagínate, en qué estábamos fallando. Lo hacíamos de nuevo y otra vez nos reunía en la mesa. Total. Y nos regañaba, pero mi papá, pero siempre mi papá con mucho amor. Es el cosa, siempre, ¿verdad? Siempre tiene amor. O sea, mi papá siempre fue estricto, pero fue muy amoroso y cariñoso. ¿Verdad?
Una combinación. Así, ahora presente de Andy Santa aquí. Andy Santa aquí, ahora sí. Lloras con ella, chaval. De verdad, entonces, ¿habla japonés poquitico o no tanto? Porque cuando. Entiendo un poquito. ¿Cómo fuiste? O sea, otra cosa de Cuba. ¿Cómo fuiste a Japón? O sea, ¿beca o eso, como judo? Un convenio que tuvo la Federación Venezolana de Judo con la Federación Internacional de Judo y el Comité Olímpico Japonés y Venezolano. Y bueno, me dieron una beca por un año de solo, o sea, solamente entrenamiento. ¿Ese hace cuántos años de Cuba? Eso fue en el 2019 para yo ir a los Juegos Olímpicos del 2020. Tokio. Pero mi pasaporte se quedó en Filipinas porque yo iba a ir a Canadá y la única manera de sacar la visa era por Filipinas y se quedó ahí y yo me tuve que quedar en Japón. Duré más o menos en Japón como unos 5 o 6 meses de pandemia. Pero claro, yo lo que hice fue entrenar Imagínate. Entrenar para los Juegos Olímpicos. Tokai Dai, o sea, universidad Tokai. No, cerraron la universidad. Esa época me metí en el CrossFit de Ramichan. Por eso, o sea, ese tiempo yo te conocí, o sea, Instagram, nada, no sé cómo mensa. 19 estaba allá. 18, ¿no? Sí, 19, 20. 20. 2019 es junio. Pero claro, yo no me mantenía más de un mes. Sí. Yo era 20 días en Japón, iba a competir. ¿Verdad? Todas, siempre. 20 días competía porque nosotros en el judo, el calendario de judo tiene, sí, todos los meses tiene una competencia, dos, otro, tres o cuatro competencias. Entonces normalmente cuando es un año olímpico o un año anterior, mucha gente sale a competir. Imagínate, porque prepararse. Es como, a ver, los juegos del hambre. ¿Sabes? Todo el mundo está peleando por entrar en los 18 primeros de ranking. Entonces un año donde sí. No es fácil. No es lograte, fácil. Lograste, pero mira, ese de representar de Venezuela, representar un país no es fácil. No, y también no es fácil. Haciendo así usted. No es fácil. Ah, ir a Japón tampoco es fácil. Y entrenar en Japón es fácil. Yo quería caminar por allá también. Yo estaba. Es súper, súper. O sea, son. Tú sabes, bueno, son muy estrictos. Sí, claro. Y claro. Por eso, por lo menos, son los mejores en el judo. Sí, ¿verdad? Porque sí, todos son muy buenos. ¿Verdad? Aparte que hacen judo desde pequeño. O sea, yo también, obligatorio, yo tengo que hacer judo o kendo. Exacto. Ese de curación. Entonces, sí. me recuerda un poquitico a ella también. Es que, no sé, yo creo que a la edad de qué edad usted hace judo. En el colegio, ¿no? Colegio, sí, 16, 18 años, sí. Obligatorio para saber cómo. Claro, porque yo he ido a entrenar con los muchachos de esa edad. Ajá. Porque mi sensei no anda para que puedas proyectar a las niñas, pero ajá, todos son fuertes. Son como 4 niñas y 50 de niños. De 16, 17. Sí, imagínate. Ellos son fuertes, todos son ¿verdad? Fuertes. Es practicarte con ellos. Practico con ellos, pero ellos son. A verdad. Sí, ahí para mí todo. La calidad de judo, bueno, es la cuna del judo. Obviamente, no, así es como sí, empezar. La calidad es muy high level. ¿Verdad? Pero entonces, fugaste a Olimpiada. Sí, fui a las Olimpiadas. ¿Es primera Olimpiada en Tokio? No, ¿verdad? Sí. ¿Es primera? Sí. ¿Ah, sí? Y soy la primera mujer que fue a la final de los Juegos Olímpicos. A una final, a una medalla de bronce. Historia. Historia para el judo. Yo quería cambiar también, porque yo estaba equipo de Venezuela de béisbol. Ajá. Pero nosotros no logramos, o sea, perdimos en Dominicana allá en México. Ajá. Y no pudimos. ¿Qué equipo estabas en el béisbol? De vino tinto. ¿En serio? Yo quería cambiar contra, sí. Ay, contra Japón también. Yo quería, pero yo no podía. Mira, así. Ah, hay piscina, sí, de todo Olimpiada eso. Pero disculpa, de cortan todo. Mira, ve todo. Ah, judo, mira. ¿Verdad? Si no se huele, no. Sí, hay que hacer. Mira, ya, eso era arena, lo están arreglando. Ah, ¿no? Sí, arena. Olímpico, todo. Y este sí. Lado es piscina. Sí, es las Naciones Unidas. Aquí hay un complejo de. No, gracias. No mucha gente puede entrar tampoco. Gracias por dejarme. Gracias. No, y aquí mucha gente no puede entrar. A veces no, nosotros ¿verdad? Tienen porque competencia. Sí. Claro. Y nosotros entrenamos solas y después es que abren para que la me gente. Me imagínate, sí. No, ese como está bien. Ese de hay que representar el país en todas las cosas y también no es fácil. Sí. Entonces tú naciste allá. Yo nací en San Fe. Llegué aquí siempre para práctica. Para la práctica, pero yo me mudé aquí en hace como 2 años. Ah, ok. Porque es más fácil para. Sí, yo tengo un apartamento y. Sí. Y es más fácil. Tengo mi vida aquí porque mis papás no viven aquí. Yo vivo aquí. Ah, ok. Yo soy la única que vive aquí. Bueno, mi hermano mayor vive en Puerto Ordaz, pero okay. yo estoy sola. ¿Verdad? Libre soy, libre, sí, soy. Libre soy. A veces mejor, sí, sí. Así. Libre soy porque mi papá me tiene. Sí, es verdad. Disciplina, sí, no, todo. Yo,
para visitar y saludar a sus demás. No, sus demás, yo bueno. No podía llegar tarde a la casa, no me podía quedar afuera, no. No. Pero esa disciplina sigue haciendo yo. Yo una vez me quedé afuera porque fui a una fiesta. Ajá, ajá. Y él me dijo, eso fue a los 23 años. Ah, sí. O sea, no, yo no me... Sí, no, castigo, no, no me podía quedar. O sea, no podía. O sea, no, yo no podía hacerlo. O sea, era algo total, que de... ¿no? Mi esencia, o sea, sí. Yo no... Me educaron así y así soy. Y no se podía, queda así. ¿Eh? No podía... O sea, como que ir de madrugada a la casa o... No, tampoco era de rumba, pero muy tarde no podía. Esa es disciplina, ¿verdad? Es como sí, casa, cada casa tiene diferente disciplina, sí. Alegra en todo lo que no. Y por lo menos esa vez, uh-huh. Fui a una fiesta con unos amigos y él me dijo, no te vengas porque no había, en ese momento, como que no había taxi. Era, no sé, 2013, 2014. Uh-huh, uh-huh. Y ya no habían taxis como antes, entonces estaba como que peligroso en ese momento. Totalmente. Y él como que, quédate, yo te voy a buscar en la mañana. Será mejor eso. Pero a los 23 años, imagínate. Entonces como que una mujer que sí, viaja por el mundo. Sí. Y sale a donde quiera. Pero aquí tenía que... Sí, como que mira, usted llega hasta totalmente. Así es. Sí, súper estricto. Ser estricto, ¿verdad? Mi mamá no. ¿Y está viviendo allá? ¿Junto allá? ¿O? No, mis papás están viviendo en Estados Unidos. ¿Ah, Estados Unidos? Mi hermano menor. Ah, ok. Sí. Ah, ok. Ya tú vas a ver que él sí. Se llama Kilmar Campos. Uno de los sensei. Tienes una hormiga ahí. Allá. Gracias. Y ellos vienen de Puerto Ordaz. El sensei de Puerto Ordaz y mi papá tiene un club en Valencia, como fui a entrenar en Valencia. De Puerto Ordaz, o sea, así estoy. Estaba en Valencia, entrenando. Lo que pasa es que yo me estaba haciendo terapia allá. Entonces el físico lo estaba haciendo allá con mi fisioterapeuta en Valencia. Ah, y me regresé el sábado. Qué bueno, qué bueno. O sea, bueno. Estaba viviendo en Valencia, Caracas, y solita, manejada. Y da vuelta. Sí, no, ya yo soy aquí. Ya, soy una profesional manejando. Ah, oh, sí, segura. Así oh, también. Bueno, sí. Ahí, porque me. Una moto me chocó. Me chocaba. El moto chocó, no a tú. Tú no a. Él me. Así, entonces, ese. Manejando bien. Yo manejo espectacular. Aprendí aquí en Caracas. ¿Eh? ¿En serio? Entonces está bien, porque sí puedo manejar Caracas tranquilito. No, porque si aquí puedo manejar Caracas, puedo manejar el mundo entero. Y también como judo y todo. Sí. Bueno, mi papá es de San Félix, tiene un dojo en San Félix y el sensei Kilmar tiene uno en Puerto Ordaz. Ah, entonces sí. Ellos tienen como esa misma esencia del judo, que es como un judo muy japonés. Entonces el sensei uno no puede llegarle tarde. Porque, o sea, hay que respetar puntual, o sea, respeta tiempo y todo. Sí. O sea, si tú vas a ver. Tú vas a ver ahorita. Sí. Y toda gente viene aquí, o sea, ese si no, todo. Nos ponen hacia aquí. Sí. No. Yo voy a ser como. Cosa. Yo voy a ser como japonés, como sí, parado, mirando. Sí. De pronto, o sea, Sí. Entonces, ellos tienen como esa misma disciplina, la misma esencia, que tienen que saludar bien. Así, ah, no. Que saludar al entrar, a ellos, todo eso. Haciendo todo. Esa cultura japonesa. No, pero agradezco eso también, difundiendo cultura japonesa también. No sé buena y mala, a veces estricto demasiado, pero a veces sí, como sí. Buena para tener también. Uh-huh. Pero sí, yo también, hay que liberarlo, o sea, equilibrarlo. Sí, hay que nivelarlo. Porque sí. Aquí una también balanza. Nunca. Sí, ¿verdad? Sí, nosotros, tú sabes que, bueno, ustedes los japoneses, el judo tiene sus valores, que sí, son como 8 valores que inculcan cuando tú entras. Y bueno, son valores que en Japón no tienen muchísimo. Uh-huh. El respeto, la disciplina, sí. La amistad, el honor. Que ustedes son. No, gracias. Usted sabe. Ya sé como a japonés eran también. Honor. Ya. Sí, sí, bueno, pero. Verdad. Ahorita sí. Me toca ir de nuevo. Dale, sí. Dale, tranquilo. No, chótate. Tiempo, dale, pues. Pero físicamente, ¿verdad? Tiene claro, que ser. Claro, tú te cansas porque es que tú. Te cagas coñazo todos los días. Imagínate, porque te pedía. O sea, peleas todos los días. Todos los días peleas. Arte marcial, eso. Claro, tú haces combate. Haces combate todos los días. Por ejemplo, aquí 6 o 7 combates. En Japón hace 20 combates. Sí, hay muchos. O sea, imagínate hacer. Multiplica 20 todos los días por 5 días. 40
¿Cuántos combates estás haciendo al mes? Ay, muchísimo. Como 600, más o menos 600 algo. Sí. ¿Verdad? Claro. Así. Bueno, no sé dónde vamos. Vamos, vamos. Voy a vamos. Buscarlo. Oh, vamos. Ay, perdón. Así. Oh. Pero así la vida. Entonces viene aquí siempre práctica. ¿O sí? Oh, mira, eso pana. Toca tan. Ahora práctica. ¿A qué hora empieza? Siempre a las 4 empieza. A las 4 y hasta qué hora? A las 10, pero yo hago el físico a las 10 a.m. Ah, okay. En otro lugar. Otro lugar. Porque me hago físico, pesa, pero vendamos cruzado. Ok, toca tan. Yo te agarro, yo te agarro. Oh, dale, dale, dale. Conversa. Gracias, jefe. Porque. Gracias. Ajá. Gracias. Ajá. Hago físico y hago terapia. Ajá. Y en la tarde hago el judo con los muchachos. Ah, sí. Y tu cocada, tu cocada. Judo porque tienen competencia. Yo sí compito en marzo a finales, pero ellos compiten ahorita a principios de marzo. Toda la vida es gratis. Imagínate. Imagínate. Ok, ok. Mira, olímpico, atleta olímpico. Aquí. Toma así. Hidratación. Gracias. Así, ¿verdad? Mira, pero, vi que entrevistaste al Sojo. Sojo, sí, sí, sí. El, no, la atleta, el sueño de un atleta, de un deportista, es ir a los Juegos Olímpicos y ganar una medalla. Y para hacer eso tú tienes que hacer muchos sacrificios. O sea, yo me fui a Japón, dejé a mi familia, mis amigos. Entonces, ¿cuál es el precio de eso? Extrañar a las personas que tú quieres. ¿Por qué? Por cumplir, tu sueño y tu objetivo, que es lograr ir a los Juegos Olímpicos y tener una medalla olímpica. Y tú vas a hacer lo posible por hacer eso. Pero increíble, tú tienes esa motivación, ¿verdad? Y te gusta, tienes motivación. Ese tiene motivación de eso también, ¿verdad? Porque claro, te motiva. A veces uno no siente motivación. Yo me acuerdo cuando estaba en Japón, que a veces los entrenamientos eran a las 6. Yo odio levantarme temprano. Odio, o sea, es algo que yo... No quiero levantar temprano. No, pero mi papá me levantaba súper temprano a entrenar. A las 5 me tocaba la puerta, pero durísimo. Vamos a entrenar a las 6, a correr en la llovizna. Y en ese momento, en Japón, a mí no me gustaba entrenar a las 6:40, tenemos que... Pero siempre está como que esa personita que vamos, 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 que tú puedes, levántate. Y ese... Acostumbraste, más o menos. Nunca acostumbraste, pero no, porque por ejemplo, estamos hablando de lo que dijiste de la motivación, que a veces uno sí, wow, se motiva y todo eso, pero a veces tú te levantas que no tienes ánimos de nada. Y tienes que hacer. Que eso es la disciplina. Regresamos, sí, ¿verdad? Sí, la disciplina sí. Pero para lograr, entonces. Sí. Pero recibe, porque al agarrar aquí te están agarrando duro. Al agarrar aquí ya te están dando como un golpe aquí. Cuando te hacen los barridos, te dan. Total. Y tú siempre las canillas, o sea, las tibias. Aquí haciendo un gemi todo, tú eres, ¿no? Claro, cuando haces una caída, o sea, la pierna te duele. A veces yo digo, ¿por qué me duele tanto esta parte lateral? Vaya. Claro, porque caigo o hago la técnica, que es rotaciones, movimiento. Es que al final también es un deporte de, o sea, de técnicas, pero igual te das tu golpe. Sí, no man, sí. Y en Neguasa, cuando es suelo, la gente que te da aquí, te mete los nudillos, te va a estrangular todo eso. Porque tú crees que los atletas de los judocas tienen coliflor. Sí, yo no tengo, el mío se me pasmó. ¿Es deporte mantiene? Porque mira, yo no. No, pero se pasmó, no tengo. Ah, imagínate. Ay, no, qué pena, me da. No, está bien, pero eso es, ese es el judoka. Esa es práctica haciendo. No, no, yo respeto eso, pero te ven a todo. Sí, me va a dar todo. No se me ve porque. No. Imagínate. Nosotros tuvimos una competencia. Ajá. Sí, sí. Un campamento en Cochabamba. Ok. Y puedes creer que nos quitaron. Duramos un mes y nos quitaron el teléfono en la noche. Eso es equipo. ¿En serio? Aunque venezolano, quítalo, pero. Todo, oh. El judo. Y las otras disciplinas se burlaban de nosotros. A ver, el judo lo tienen sometido. Claro, era por eso. ¿Eso es judo nada más? Claro. Otro deporte, sensei, karate, otro nada. Sí, no, sí, sí, no, sí. El sensei, pero yo tenía una amiga que tenía dos teléfonos. Le daba un teléfono al sensei y el otro, mira. Pero sabe que sí monta esto, pero no, no hay mucha judoka, no quiere hacer judo en vez de siempre con trampa, vale. Sí, mi amiga daba el teléfono y tenía otro. Claro. Pero claro, lo hacía para que, me imagino, enfocar, tener el descanso. A descanso. Porque nosotros con el teléfono no descansamos casi nada. Sí, tiene razón. No pegado con el teléfono. Sí, sí. Pero ese es como pensamiento del sensei, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Amiga, Rebeca, sí. Mamá,
Pero, sí, Jugueres me recuerda eso, como a Japón. ¿Y qué te hizo una entrevista? Jugueres bien, mejor que Japón. Sí, la vida. Okay. Interesante. Y también no es fácil para ser como tú. Así, ¿verdad? Hay que dejar saber porque gente no sabe. Gente sí. Piensa que perderse como jugando. O sea, atletas, está jugando, pero no. Todo día, ¿eh? Sí, todos los días. Dedicación, dedicación. Eso es dedicación. Así, no sabía. ¿Ese marca? La flor de, mía. Mi marca. Tuya. Tuya. Mala tuya. Mala tuya. No, mala mía, mala no. Tuya, no. Es mi marca de ropa deportiva. Imagínate. Es una flor de sakura. Flor de cereza. Gracias, gracias. Como así combinado. ¿Ustedes cómo lo dan? Mezclando cultura. Claro. Gracias, Alex. Gracias. Arigato, arigato. Arigato. Antes de empezar, limpiando, así. Permiso. Así, ¿verdad? Antes de práctica, no. Hay que limpiarse. Gracias, no, así. No, no, guarda. Gracias, difundiendo. Judoka. Ustedes son judoka, ¿verdad? Ay, 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 ay. Gracias por practicar. Agradezco. Japón, Venezuela. Así es. Kano Jigoro. Permiso. Caballete. Entrenar. Éxito. Hola. Hola, la. Otro nivel. Dale. Así. ¿Tú eres caballete? Yo soy Pony, tú eres caballete. Caballete representando detrás. Caballete. Sin permiso, grabando. Caballete, ¿cómo estás? Sensei, hola. ¿Cómo estás? Un placer, disculpa, Keito. Estoy conociendo como. Muchísimas gracias por enseñarnos, agradezco. ¿Tú le quieres hacer después? Después de práctica, ¿puede comentarme claro. Cómo empezó como judo allá en Bolívar? Intentar entonces. Atleta olímpico y también futuro olímpico. Agradezco. Sí, aquí también, sí, permiso. Puedo, sí. El judo en el estado de Bolívar empezó en el año 74, 1974. Lo llevó un señor llamado Antonio Jerez. Ya él está fallecido. Sí, señor. Empezó como en un minicentro comercial que estaba en el centro de Puerto Ordaz. Todavía sí. Puerto Ordaz era una ciudad muy pequeña. Ajá. Y allí fue que empezó y era más casi un club privado, era, pues se cobraba todo eso. Una vez después empezó a expandirse el judo y fue hacia el Judo Club Sidor. Ahí estaba José Abelardo Cova,
y después se expandió hacia los lados de Unare, sí, que Puerto Ordaz empezó a crecer hacia allá. Uh-huh. Y estaba el Judo Club Jigoro con Simón Yegres. Eso, todo venezolano, ese señor Antonio también, todo venezolano, trajeron judo a Ciudad Bolívar. Sí, 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 todo venezolano. Aunque el señor Jerez tenía como algo de español, pero era venezolano, tenía creo que ascendencia de españoles, algo así. Yo estaba pensando algo como inmigrantes japoneses, como difundieron algo en judo allá, ese, no tanto, no, más no, desde no tanto. Venezolanos, o sea, españoles. Aquí en Caracas sí vino inmigrantes japoneses. Sí, sí, señor. Acá sí, en Caracas sí. Pero Puerto Ordaz allá en San Felipe es como ustedes, el sí, venezolano, trajeron allá. Sí, sí, allá fueron los puros venezolanos y en mi caso yo yo no era de allá, sino yo era del estado Sucre, pero me fui a trabajar en una empresa, la empresa del aluminio, a Penalum, allá, y ya empecé también con el judo en el estado Bolívar, en el mismo polideportivo de la empresa Benalum. Allí empezó también el judo, con Katiuska Santaella empezamos Judo Club Benalum, que ahorita es la presidenta de la federación. La federación, señora, sí, ¿verdad? Ella empezó, esposa de usted, sí. Sí, sí, exacto. Y una pregunta, entonces, ¿es población de judo aquí en Venezuela es grande o no tanto? O sea, Caracas sí hay varios, obviamente, gente de judo. Hay población de judo también, hay varios judo, o sea, dojo de judo en varios lugares en el estado también. Sí, sí, por lo menos cada estado tiene unos 3 clubes. ¿Sí? Por lo menos, sí, en cada estado hay 3 clubes. Y digamos, los estados que están masificados mucho más es el estado Bolívar, Carabobo también tiene varios dojos. Acá mismo en Caracas hay muchos dojos. El estado Zulia tiene también varios dojos. Y así, yo creo que en casi todos los estados. Quien puede tener menos es del Tamacuro. Sí, señor. Del Tamacuro empezó el judo, pero ya no ha seguido. Ah, ok. Amazonas sí tiene su judo, sí. Portuguesa, todos los estados. El único estado que falta en Venezuela por tener judo es el Tamacuro. Que lo tuvo y lo cerró. No. Estamos buscando la manera de que vuelvan a iniciarse ya. No sabía. Entonces, este todo judo que viene aquí, Erito, o sea, viene aquí. Sí, aquí ahorita tenemos la concentración de los judokas. Aquí hay judokas de 10 estados. Ah, sí. En este momento concentrado acá para los Juegos Bolivarianos de la Juventud que van a ser en Sucre, Bolivia. Nacional, en el mes de abril, internacionales, es un evento internacional. Sí. Pero entonces aquí están, son 8 atletas de la selección, sí, y los demás están ayudando para trabajar para que ellos lleguen en óptima forma. Entonces, futuro, nunca sabemos el futuro. Ese es el futuro de Venezuela. Muchísimas gracias por contar, agradezco, no sabía esa historia. Así practicando para futuro. Ay, nunca sabemos. A mí me reiría mejor. Escarita. 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 Escarita
¿Cómo haces? ¿Cómo haces? Cámate. Olimpiada. Amiga, amiga. Amiga. ¿Así? ¿Cómo está? Un placer de como Keito. Un placer. Mucho tiempo haciendo judo. ¿Hace cuánto? ¿Y cómo empezaste? Desde los 9. 9 años. ¿Y cómo empezaste? ¿De dónde eres de Cuba? ¿Qué parte? Soy vecina de Enriquelis. Ah, ¿verdad? Estado Bolívar. Soy vecina. Sí. Ella es vecina mía. ¡Sangra! ¡Qué genética! ¡Vecina! Sí, ¿de vivimos al lado en la residencia al lado. Ah, ¿sí? ¿Y 9 años empezaste en judo? Sí, pero somos de diferentes clubes. Ah, diferentes clubes. Yo soy de San Félix y ella es de Córdoba. Sí. Me da ah, sí, pero ahora mismo ya representan Venezuela también. Mi nueva amiga, hola, el Luis Juan, bienvenida con la cerveza. Si quieres, ella puede apoyarme con eso. ¿Verdad? Ah, no, sí. Jefa, sí. Jefa, de aquí, jefa. ¿Vamos a empezar? La jefa. Sí. Aquí todo está, o sea, está el Sucre y no, Bolívar. Bolívar. Bolívar también. ¿Cuándo me vas a cambiar? Mira, tu esposo es Sucre. Ese es mi esposo, Bolívar. Bolívar. ¿Cómo va a ser? Pero es Sucre. Nace allá. Nace allá y. Nació en Maturín. Maturín, se okay. Fue para Sucre. ¿Y después? Y después fue a Bolívar. Ah, sí. ¿Y después enamoró? Se enamoró. Ay, ¿de quién? Belleza. Ay, ay, ¡ah! ¡Está fuerte! Pero de verdad, ustedes están como nacional, equipo nacional. De 6 años, esto de la barriga. Sí. Ay. ¿Sí? Así, ¿ah? ¿Eh? Se, o sea, poco a poco creciendo, difundiendo. Creciendo, la mamá. Agradezco en difundiendo todo. Y usted también, a 6 años empezó, a los 9. No, pero a los 6 años, desde los 6 años ando atrás de ti. Ah, iba para el poli, porque no ya quería. Viendo, imagínate. ¿Y usted qué edad empezaste judo? Ay, señor Lu. Yo fui la primera atleta en ir a unos Juegos Olímpicos por el Estado de Bolívar. ¿En serio? Historia. Leyenda. Caballero, gran caballero. ¿Cómo que me estás haciendo de entrevista? No, no, sí, es una casualidad, sí, es de Cuba. Yo quiero saber, porque cada persona, como, ¿cómo empezaron? Yo no sabía cómo empezaron ustedes. Bueno, yo empezaba en atletismo con la mamá, casi del tamaño mío. Cuando llegó al judo, casi del tamaño mío. ¿Sí? Y Enrique Eli tenía el pelo así a los 2 años. Llegaba al judo con el pelo así. Sucia. Sí. Y ahí. ¿Verdad? Bueno, así. En mi vida le enseñé una cosa que eso la hizo triunfar. Claro, siempre le enseñaba técnicas arriba. Claro, cuenta tú también. Obviamente. Así, así posible. Así es. No, yo empecé porque mi mamá trabajaba con la Sensei y la Sensei le dijo que me llevara a entrenar. Y ella le decía a la mamá que no. O sea, mamá va practicando o trabajaba con nada. Trabajaba. Y corría en el polideportivo. Y yo le decía, mira. ¿Tú eres tu hija? Sí. ¿Y te gustó? Sí. Oh, sí, me gustó. Así. Ay, por eso, sí, obviamente, si no te gusta, pues no puedes seguir, claro. Ya, imagínate, mucho tiempo. Y también representando Venezuela. Sí. No es fácil, de verdad, grande. Es que yo no comencé a pelear por una federación por ella, porque tengo un sueño, que lo vamos a cumplir. Sí. Así, porque yo era la entrenadora. Verdad. Yo era entrenadora. Y bueno, tuve ese sueño y dije, y me decía todo el mundo, métete de presa. Y yo, no, eso no quería, pero bueno. Después, y bueno, ahora es un dolor de cabeza, pero claro, mi amor, imagínate todo esto. Todo, cargando todo, todito. Todo esto. Ahorita te voy a, para que veas, ah, bueno, lo que pasa es que ¿sí? No sabes cómo era antes la oficina. No, era horrible, no sé, ahora antes, es bella. ¿Tiene foto antes, no, después? No. Cardoso, puede ser que tú. Sí, estás cansado, imagínate, estás amado, casado, cansado. Estás cansado. Imagínate. Que yo sé. ¿Y todo día sí, eso? Yo estoy cansada. ¿Todos los días? Más o menos todos los días, sí, prácticamente. Todos los días. Todos los días. Mañana sí. Y tarde. Cuando tú eres judoka, tienes que todos los días. Tienes que lidiar con los golpes porque tú llevamos golpes. ¿Cuándo? Porque sí. El que diga, no, mire, yo soy. No, eso es mentira. Los dedos, los codos, las rodillas, los hombros, la espalda. Todo. Pero nos acostumbramos. Gracias. Después cuando nos retiramos, la cosa se pone. Así. Mira, después de hacer con Vega. Sí, tiene como secuelas, difícil, ¿no? Claro, mi amor. Cuando yo dejo de entrenar,
me comienza a doler la rodilla y el otro, porque eso necesita la sangre, porque tú, y yo tengo que entrenar todos los minutos. Claro, yo hago otras cosas ahora. Pero ese le regresa mucho sacrificio, ¿verdad? Sacrificio muchas cosas, pero logrando tu sueño. Exactamente. Porque nada más hacer el peso, eso es... Porque somos de buen diente. Entonces, y tú quieres y tienes que aguantarte, tienes que... Si tú quieres tener un buen resultado, si no, tú totalmente, no tienes 3 kilos un día, no vas a tener resultado. Pero si quieres tener resultados, tienes que de aguantarte, tienes que dejar muchas cosas que tú quieres. Totalmente, sí. No, gracias por todo. Gracias, agradezco. Sí. ¡Puedo! Espera. ¿Tú también hablas japonés? No, nada. Pero tú fuiste. Un poquito. Ni nada. Maracaibo. A pepper queso. La pepper queso. La pepper queso. Bueno, es que molleja. ¿Verdad? La pepper queso. Que molleja, ¿verdad? Claro, la pepper queso. ¿Eh? ¿Qué es la pepper queso? Ellos son la pepper queso. Otro nivel, sí. Ah, pero ahora. Pero no, Nihongo. ¿Cuántos años estaba allá en Japón? 8年ぐらい。2年日本語に勉強して、その後4年大学に入りました。あらららら、どこの大学？東海大学。神奈川。あらららら、かわいい。いや、知らなかった。あ、のぞみ、あれ。あれ、先生、ahora すごいね。先生、先生も日本語。先生。スペイン語。ああ、ありがとうございます。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 ありがと